estamos en la fábrica de billetes del Banco de México. Esta fábrica se inauguró en 1969. Hasta antes de esa fecha, los billetes mexicanos se producían en Estados Unidos. Y ya a partir de 1969, toda la producción de los billetes mexicanos se hace aquí en México, en el Distrito Federal. El Banco de México es un órgano constitucionalmente autónomo, entonces podemos decir que es una institución del Estado mexicano, es pública, no es privada. No fabricamos billetes para ningún otro país del mundo, solamente fabricamos billetes mexicanos, y dada nuestra capacidad instalada, ahorita no estamos importando billetes mexicanos de ninguna otra fábrica de billetes en el mundo. Lo más importante, yo diría, del proceso de fabricación de billetes son las personas. En esta área que tengo a mi cargo, trabajamos aproximadamente 1.100, 1.200 servidores públicos. 800 de ellos estamos dedicados a la tarea concreta de proveer de billetes y monedas a la economía nacional. Como 400 personas están dedicadas a proveerle seguridad a todo este proceso y a algunas otras actividades de la seguridad física del Banco Central. Estamos en la fábrica de billetes del Banco de México y a continuación les voy a explicar cómo es todo el proceso de fabricación. Para los billetes de papel son tres procesos principales, luego viene el corte de acabado y para el polímero tenemos cuatro. Se crea un original múltiple. Posteriormente este proceso se va a pasar a unas planchas. A la parte de grabado, línea por línea, se empezaba a tallar todo el retrato. Este trabajo llevaba aproximadamente 6 a 8 meses. Los grabadores, en vez de agarrar un buril, ahora agarraron una pluma digital, hacen el grabado en una tablet y se imprime con un equipo láser directo en las placas. El proceso de fondo se hace en una impresión tipo offset, que es una impresión de línea. Esta es una impresión de muy alta resolución. Estamos hablando alrededor de 10.000 dpi. Este tipo de impresión es muy usada en documentos de seguridad. Se usa en pasaportes, se usa en actas de nacimiento, se usa en billetes. Entonces ese papel se alimenta, se imprime, con eso termina el primer proceso, fondos. Tenemos un muy buen número de personas altamente especializadas, ingenieros, actuarios, matemáticos, que se encargan de diseñar el proceso de distribución y de programar la distribución de los billetes y las monedas a lo largo y ancho del país. Si nos ponemos a pensar en que atrás de que traigas billetes y monedas en tu cartera y en tu monedero, hay un gran número de personas que participan para que eso se pueda dar en todo el país y todos los días. Este año estaremos fabricando aproximadamente unos 1.310 millones de billetes. El costo de fabricación de un billete promedio sea menor a un peso. Fabricamos, los distribuye el Banco de México desde estas instalaciones de Legaria en aviones propiedad del Banco de México, con camiones blindados propiedad del Banco de México, con personal de seguridad del Banco de México y con el apoyo de las Fuerzas Armadas lo llevamos de estas instalaciones hacia el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y ahí volamos a alrededor de 20 ciudades del país. En 6 de ellas tenemos cajas regionales situadas en Mexicali, en Hermosillo, en Monterrey, en Guadalajara, en Veracruz y en Mérida. Desde allí comienza el primer circuito de distribución de los billetes a lo largo y ancho del país. Entonces, una vez que hacemos eso,
la banca concurre a nuestras instalaciones a través de empresas de traslado de valores y realiza actividades de retiros y depósitos todos los días. Y también todos los días recibimos depósitos en la banca. El siguiente proceso de impresión es un proceso de impresión serigráfico. Y este billete trae una mejora en términos de elementos de seguridad. Aquí está esa mariposa de la cual les estoy hablando. Y aquí va cómo se va sumando el proceso anterior con la serigrafía. El siguiente proceso de impresión en la secuencia es la calcografía. Esta impresión es directa, esto es, la hoja sí toca el papel y entonces lo presiona y esto logra deformarlo. A su vez, como esta, digamos, es una impresión en una plancha que trae bajo relieve, ahí trae tinta dentro. Entonces, cuando toca la hoja, deposita una capa de tinta bastante grande encima del papel, aparte de la deformación. Y esto hace que se sienta. Y así es como se ve integrado ya la calcografía con la parte serigráfica. El Banco de México siempre ha estado muy ocupado y muy interesado en actuar preventivamente y dotarnos de un muy buen esquema de seguridad. El proceso de reclutamiento y selección de personal del Banco de México es un proceso muy bien cuidado. Pues es nuestra primera garantía y nuestra primera prevención de que los que aquí trabajamos contribuyamos con los esquemas de control que tenemos en el Banco de México. A lo largo de todo el proceso se está contando todo el material en las propias máquinas que están acompañándonos. Entonces, más allá de que tenemos un riguroso control sobre de las hojas de las materias primas y del billete terminado, todo esto está videograbado. Tenemos controles duales, es decir, no solamente participa la persona responsable del proceso, sino hay personas de control interno que nos auxilian a asegurarnos de que efectivamente estemos llevando a cabo las actividades como deberíamos. El último proceso de impresión era el folio. Este es un identificador que en conjunto con la serie hace único a cada billete. Y aquí es como se ve ya la parte de fondos, grabados, numeración. Con esto termina la parte de impresión. Lo que sigue es el corte, inspección final y el empaque. Y esto es nuestra celda de corte y inspección de billete impreso. El corte se hace de forma manual. Uno de nuestros billetonistas se encarga de cortar columnas y renglones para obtener piezas de las hojas. Se alimenta un sistema de distribución que lo que hace es llevar los billetes a través de ese transporte a la máquina de proceso. Estas máquinas de proceso trabajan a una velocidad de 40 billetes por segundo y lo que hacen es tomar una fotografía a cada pieza y compararla contra un estándar de calidad. Con esto se revisan colores, se revisan registros, se revisan elementos de seguridad, se verifica que toda la impresión sea correcta. Hay que decir que la gran mayoría de los billetes que producimos y que posteriormente ponemos en circulación son para sustituir los billetes que se van deteriorando en el día a día en las calles. Aproximadamente el 80-85% de nuestra producción corresponde al reemplazo de los billetes que se van deteriorando. El promedio de vida del billete en circulación es del orden de 3 años. Depende también del material en el que está hecha la denominación. Una vez que los mazos salen de ese proceso y ya están en paquetes, ¿okay?, se mandan las plataformas con los mazos a esta área, donde vamos a pasar de esto a contenedores, que es nuestra unidad de entrega. Los paquetes del proceso anterior vienen con un fleque plástico. ¿Okay? Para evitar que eso se pueda desprender, se les coloca una película termoencogible. Se coloca la película termoencogible y posteriormente entra al túnel de encogimiento y salen ya los paquetes con la película. Y en ese momento ya está terminado. Esta es la parte de fabricación. Después de eso se puede guardar aquí en bóveda y después se hace la entrega caja, que es el edificio de al lado. Mientras se encuentra en este edificio, todo esto no es billete, todo esto son piezas, no tiene un importe. En el momento en que cruce el edificio, que entra a las bóvedas de allá, en ese momento ya tiene un valor facial, ya tiene un valor en importe.
Sin duda estamos ocupados en prevenir y apoyar a las autoridades federales en combatir el delito de falsificación de moneda. Es un delito federal, se castiga de 5 a 12 años de prisión y multa. En el caso mexicano, el año pasado, 2013, cerraron las cifras con 97 piezas falsas por cada millón de billetes auténticos en circulación. El Banco de México firmó hace algunos años, en 2001, y luego lo ratificamos en 2011, un convenio de colaboración con la Procuraduría General de la República, que es la encargada de prevenir y combatir este delito federal. En la parte también puntual de Banco de México es comunicar cómo pueden autenticar el billete de manera sencilla, ¿no? Aquí la invitación a los usuarios de billetes es: revisen sus billetes. Puede prevenirse de recibir una pieza falsa, porque además el afectado va a ser el usuario. Tenemos tres clasificaciones de elementos de seguridad. Nivel 1 es el público. Tiene que ser algo que puedan reconocer con la vista, con el tacto, sin usar nada adicional. El hilo, en el caso de papel. La tinta que cambia de color, que está en la parte superior izquierda. La marca de agua. Registro perfecto, que son cosas que ves a contraluz. Nivel 2, cosas que requieren de algún equipo. Luz ultravioleta, infrarrojo, magnetismo. Estos están pensados como para máquinas aceptadoras de billetes, como para cajeros en ventanilla bancaria que tienen su lamparita de luz UV. Y nivel 3, elementos que nosotros, Banco Central, utilizamos únicamente. Ante la duda, no lo circulen, se pueden poner en un problema. Pues pueden verse en el predicamento de ser citados por el Ministerio Público Federal y eventualmente ser parte de un proceso penal. Llévenlo a una sucursal bancaria. La sucursal bancaria está obligada a retenerles el billete. Si es auténtico, le comunicaremos al banco para que el banco se comunique con el último tenedor y le diga: oye, ¿sabes que tu billete fue auténtico? Y ven a recoger el valor facial de ese billete. Si resultase falso el billete, nosotros le avisamos a la banca, la banca le avisará a este último tenedor y le dirá: oye, sabes que es falso, no te vamos a devolver absolutamente nada, pero el Banco Central tiene la obligación de denunciar esto ante la Procuraduría General de la República.